Esto comenzó aproximadamente hace 2 meses. Tuvimos una reunión con los vecinos, en donde desde el EPA se expuso parte del plan director que todavía está en marcha. Es un proyecto que fue gestionado por la provincia a través del EPA y está siendo financiado por ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Esto es proyecto, ¿no? Es un plan director a 30 años para la población de Neuquén, de toda la ciudad. Plan director cloacal solamente, no es agua. Y está pronto a terminarse, suponemos, en 2 meses más, lo que es el proyecto. Pero tuvimos acceso a una parcialidad de este plan director, que justamente lo pedimos con urgencia porque era para estos dos barrios, Huiliches y el Progreso, a fin de, bueno, comenzar a gestionar los fondos y a ver si podíamos materializar las obras que en aquel proyecto, en ese plan director, estaban plasmadas. Tuvimos acceso a esta documentación y rápidamente lo expusimos en esa reunión con los, incluso fue en la Defensoría del Pueblo, convocado por Defensor del Pueblo, ante los vecinos, y bueno, nos pusimos de acuerdo en esa solución consensuada, y comenzamos con las obras. Las obras incluían la adquisición de la cañería por administración para abaratar costos. Lo hicimos desde el EPAS, compramos la cañería, que son estos tubos, estas tuberías que están llegando, que llegaron empezando a llegar a partir del día de ayer. Son 3.000 metros de cañería, caños de gran envergadura, son de material de PRFB, poliéster reforzado con fibra de vidrio. Y son 3 grandes obras y una mediana las que se desprenden de ese plan director.